La propia Casa Blanca denunció desde la administración de Barack Obama en el 2012 que las operaciones ilegales de las pandillas habían escalado a la categoría de crimen organizado transnacional y bajo esta perspectiva, la administración Trump les hace frente y utiliza los argumentos que da la ley para combatirlas. Si bien reconoce el alcance de la problemática, Stephen Dudley, codirector de Inside Crime, cuestiona el hecho de que el tratamiento de la problemática en Estados Unidos y en El Salvador pueda encontrar salidas bajo un punto de vista netamente policial. Tienes una comunidad y varias comunidades que son aisladas del resto del país, y mientras más aíslan esas comunidades, más posibilidad vas a tener que hagan más pandillas y fortalezcan las mismas pandillas. En el mismo sentido, el hoy candidato presidencial salvadoreño y alcalde de la capital, Nayib Bukele, cuestiona la búsqueda de soluciones con énfasis en el ámbito de la seguridad, desconociendo la raíz social de la problemática. El problema es que las pandillas no son la causa, son la consecuencia de algo. Algo que exige un proyecto integral y urgente, porque según Bukele, la política de mano dura establecida hace décadas en su país no sirvió. Controlan casi todo el territorio nacional. Prácticamente hay zonas donde el 100% de negocios tienen extorsión, hay más violaciones, ahora tienen más poder de fuego que el que tenían antes. Sin embargo, Richard Glenn, director de la Oficina de Aplicación de la Ley y Antinarcóticos del Departamento de Estado, en entrevista con La Voz de América, aseguró que Estados Unidos invierte cada vez más recursos en programas de ayuda para las comunidades vulnerables y prevención. El presupuesto que va hacia USAID es dos veces más grande que el nuestro. Así que el enfoque realmente es en lo social, en la educación, salud, en seguridad de comida. Mientras los dos países encuentran el balance para atacar el problema, las investigaciones y las estadísticas develan un panorama poco alentador. Las cifras de desplazamientos internos como consecuencia de prácticas violentas y la criminalidad también son significativas. Entre el 2010 a 2015, organismos de vivienda gubernamental reportaron que 751 familias huyeron de sus hogares debido a la constante intimidación y amenazas por parte de pandillas. Con base en este panorama, para la actual administración salvadoreña, el enfoque actual de la lucha se centra exactamente en lo que exige la situación. Tenemos una coordinación muy estrecha con la administración Trump para enfrentar el problema de las pandillas y estos grupos criminales. Pero preocupado por una posible estigmatización de la población salvadoreña en Estados Unidos, el canciller salvadoreño le hizo un pedido explícito al presidente Donald Trump. Es que no se puede generalizar y hablar de todos los salvadoreños tomando como referencia un pequeño grupo de criminales. Los alcances de la problemática en Estados Unidos llevaron a que el primer paso de la administración Trump fuera a fortalecer las instituciones que luchan para erradicar el crimen organizado. What makes MS-13 very unique in its way. Lo que hace a la MS-13 única es la forma en que se dirige a un conjunto específico de población salvadoreña principalmente, y hay muchas víctimas inocentes. La operación conjunta más reciente de las autoridades estadounidenses y salvadoreñas fue anunciada en noviembre. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que como resultado del operativo denominado Toro Salvaje, fueron capturados 267 integrantes de la MS-13 en Estados Unidos y El Salvador. En septiembre, otro operativo conjunto aún de mayor alcance ya había culminado con la captura de más de 3.800 miembros de la pandilla, también en ambos países. Esta es una gran operación, pero no hemos terminado y no terminaremos hasta que desmantelemos por completo esta organización.